Pues nada. Esos monstruos que patrullan el océano me han roto las redes y se están comiendo mis capturas. Intente lo que intente, no hay manera de pescar un solo pez en este río. Uf, no será tu aliento. ¿Creéis que podéis hacerlo mejor? Pues intentad coger peces con una redecita. Os daré una batería si conseguís pescar 200 kilos de pescado. Y luego os dejaré a ti y al boquerón este usar mi lancha para llegar a Isla de Misty. ¿Aceptáis el reto? Que los buenos peces son de dos tipos. Los de un kilo y los de cinco. Que si dejáis escapar 20 kilos de pescado, ¡os quitaré la red! En este río hay anguilas venenosas. Si cogéis una, la muy desgraciada contaminará a toda la captura. ¡Aquí llega uno grandote! ¡Conseguisteis! Habéis conseguido 200 kilos de pescado. No está mal para un par de haraganes. Aquí está la batería que os prometí. Además, podréis usar la lancha amarrada en el puerto de la aldea cuando queráis.
cargador de precursor aquí, pero como no le has aplicado energía azul, no nos servirá de nada. Thank you.
que hay por toda la selva deben de redirigir el rayo eco. ¡Vamos a trastear con ellas! ¡Ja! Alinea el rayo apuntándole a la torre siguiente. ¡Eh! Para encontrar la siguiente torre podemos seguir el rayo. Charlatán del alcalde, que nos debe una por conectar el rayo energético de la aldea. ¡Eh! Vamos a echar un vistazo a la superlancha del lobo de mar en el puerto. ¡Qué vista tan maravillosa! Os lo agradezco y toda la aldea me lo agradecerá a mí. Chicos, habéis devuelto la electricidad a la aldea y garantizado mi reelección. Y por ello, amigos míos, os doy una batería. Así que queréis realizar una contribución. Bien, será de buen tamaño, espero. ¡Wow! ¡Sí! Es una contribución hermosa. Bueno, espero que esta batería sea una buena muestra de mi gratitud.